Después de tanta locura, plebes, no lo puedo creer que pude conseguir la paleta nueva de Jeffree Star. ¡Wow! Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Oigan, bienvenidas, bienvenidas a todas las que son nuevas y un abrazo grande a las que ya son aquí de antaño. Les iba a decir viejitas, pero no vaya a ser que se me ofendan y yo feo, o sea, ofendidas no quiero aquí, plebes. Nada, muchísimas gracias a todas ustedes. No se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que mi tío YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Chicas, ay, no, 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 no. Es que yo les tengo que contar, esto fue una locura. O sea, de todos los lanzamientos a los que yo he estado, de mi tía Anastasia de Beverly Hills, de Jeffree Star, de Jaclyn Hill, de todos, este lanzamiento, de esta colección en específico, fue toda una locura. Resulta que pusimos las alarmas a las 10 de la mañana, que era cuando se iba a lanzar la nueva paleta llamada Conspiración, pues, que es una colaboración que hizo Sean Dawson con Jeffree Star. En punto de las 10 de la mañana, chicas, yo ya estaba lista, tarjeta en mano, PayPal abierto, o sea, todo, yo ya estaba lista para pedir esa colección. Resulta que me meto a la página de Jeffree Star y lo que era de esperarse y lo que las empresas hacen, porque yo no soy tonta. Cuando se hace un lanzamiento, plebes, todos estamos hacia la expectativa, estamos listos para entrar a la página y las personas, las empresas, lo que hacen es tumbar la página para crear como más así, que todos estemos ahí, y después de un minuto, dos minutos, tres minutos vuelven a subir la página y entonces empieza la rebatinga de productos. Plebes, aquí pasaron 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, una hora y la página no estaba. O sea, la página se cayó completamente. No podíamos hacer compras para nada. Todos así como que refresh, refresh, refresh en la página. Yo me metía a la página de Jeffree Star, me metía a la página de Sean Dawson y nada, please. O sea, nada, nada, nada. Hasta que ellos decidieron subir una historia en su Instagram diciendo que la página estaba caída. O sea, que de tanto cúmulo de gente que había entrado, habían broken the internet, o sea que habían quebrado el internet, o sea que habían tumbado la página, bye, no servía, please. Eso fue más difícil que sacar un pedo atorado, se los juro. Fue una cosa increíble. Yo me la pasé ahí hasta la 1 de la tarde pegada a la computadora. Mi amiga Cristal me decía, vete a Beautylish porque había otras páginas que los estaban vendiendo. Yo, mensa, la verdad, nunca me imaginé y nunca recordé que había más páginas como Morphe, como Beautylish y pues obviamente la de Jeffree Star vendiendo el producto. Yo me fui a la de Jeffree directo y valí cacahuate. Se llegó la 1 de la tarde y yo no pude comprarla. Yo lo que quería comprar era un labial rojo, un gloss y la paleta. Era todo lo que yo quería comprar de esa colección. Y pues, please, al final de cuentas, no pude comprar absolutamente nada. La verdad que ese día me sentía devastada, devastada. Muy arruinada, por cierto. Entonces dije, bueno, ya no se me dio. Quiero mencionar aquí porque realmente esas son las amigas. Mi amiga Cristal, la del Team Bellas TV, chicas, ella sí la alcanzó a comprar y me dijo, plebe, si tú la quieres, yo te la mando, yo no le voy a hacer reseña, yo no le voy a sacar provecho. La quieres, te la envío para que tú la muestres en tu canal, please. Eso me llega aquí, miren, aquí en el puro corazón. Yo le dije, no, ¿cómo crees? Tú quédate con tu paleta, es tuya y bla, bla, bla. Cuando ya le llegó y pues ya, mire, yo que le llegó, le dije, plebe, todavía me quieres dar la paleta. Pero para eso ella ya le había hecho swatch, ya le había metido mano y pues no se pudo, chicas. Pero, plebes, yo triunfando como siempre, como la Belinda, no voy al mall un día así X y digo, ay, voy a entrar a la tienda de Morphe a ver qué hay de nuevo. Montones de paletas, please, montones. Y dije, eras para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Y plebes, me tocó la paleta y aquí la tengo. Después de toda la historia que les conté, aquí está la mentada paleta. Eso sí, ya no había labiales. De hecho, creo que ni siquiera pusieron los labiales. Lo único que pusieron fue la paleta, otra de las paletitas, una mini que sacaron. ¿Y qué más? Pues no recuerdo qué más, pero lo que había nada más en ese momento era la grande y era precisamente la que más me interesaba. Así que aquí la tenemos. Les cuento que la paleta
paleta viene así como ustedes la están mirando, viene en un cartoncito y dice Conspiracy en la parte de enfrente. Es bien sabido, chicos, que Jeffrey le pone como que mucho empeño a lo que es el aspecto de la paleta por fuera. La de Blue Sugar parecen un baúl, así que yo estaba muy a la expectativa de esta paleta y les cuento, vean, así es como viene. Vean, es totalmente Jeffrey y yo creo que también Sean Dawson, o sea, es como muy ellos. Es totalmente negra, tiene aquí en la parte de aquí Conspiracy y viene la S y la D, que son las iniciales de Sean Dawson. Trae así el formato de un baúl, se abre de la parte de enfrente y entonces vemos lo que es la paleta. Eso es una paleta enorme, chicas. Viene con su espejito. Y déjenme contar bien las sombras, porque la otra vez en un video les dije que eran menos sombras de las que eran. Y ustedes, como que Yoshime, no multiplicaste bien. Entonces, 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 por 6, 24, ¿no? 3 por 5, 15, 3 por 6, 18. Valiendo roña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Plebes, son 18 sombras, son 18, yo diciéndoles que 24, ay no, plebes. Y yo presumiendo que mi mejor materia era de matemáticas, olvídenlo. Bueno, chicas, les cuento que esta paleta trae una combinación entre mates y también algunas tonalidades metálicas. No trae nada de glitter. Me parece súper curioso el estampado que trae cada una de las sombras. Jeffrey siempre se ha preocupado porque en cada una de sus sombras traiga un sello. En cambio, este es diferente. Traen sus sellos, pero muy particular al estilo de Sean Dawson, como sellos que representan a él como persona. Trae las tonalidades cálidas que todo mundo queremos. Trae ese blanco, trae ese cremita que nos pueden servir para iluminar pues lo que es el hueso de la ceja, trae los colores vivos que nos hacen voltear a ver de esos chingame el ojo, como lo es Food Videos. Y hablando de eso, chicos, los nombres son bastante particulares, les digo, todo es relacionado con Sean Dawson. Yo creo que esta paleta lleva un poco la esencia de Jeffree Star porque viene de su compañía, pero en realidad todo lo demás es solamente Sean Dawson. A continuación, plebes, las voy a dejar con los swatches para que le peguemos una ojeadita a eso y después vuelvo a realizar un look en estos oclayos. Ok, chicas, vamos a empezar con los swatches. Si se dan cuenta, la luz está un poco más baja para que ustedes puedan apreciar mejor cada uno de ellos. Vamos a empezar con Ranch, que es uno. Oh, wow, vean esto. No me lo esperaba. Luego está My Pills, que es como un rosita mauve, algo así. Luego está Tanacon, que es un color bastante bueno como de transición. Y después tenemos Diet Root Beer. Me imagino que él toma mucho root beer, por algo tiene sus nombres. Seguimos con Solo Una Teoría. Luego tenemos Spiraling. Wow, este está un poco polvoso. Después tenemos Conspiracy, que es como un verde metálico. Vean qué bonito. Después tenemos Pigment, que es un rosa. Vean, es el del cochito. Qué bonito, ¿eh? Está muy, muy precioso. Y tenemos Food Videos, que es este amarillo. Y siento que, vean eso, se miran muy bonitos. O sea, hasta ahorita está pigmentando bastante bien. Luego tenemos Trisha. O Trisha, no me acuerdo cómo se dice, pero es una bloguera también. Luego tenemos She's Dust, que es este naranjita. Flaming Hot, que es este rojo. What's the Tea, este azulito se mira muy bonito, vean. Y Diet Cola, oh, vean ese, vean eso. Este tono me tiene muy emocionada, se llama Not a Fact. Y vean, es como un... Oh, está muy bonito, es como un vino color uva, no sé cómo llamarle. Luego Sleep Paralysis, qué hermoso está este, chicas. Luego tenemos Illuminati, que es un verde. Ay, vean eso, vean qué bonito. Y por último tenemos My Rights Here, que es el negro. Vean, ahí están los swatches de esta paleta. Todos hicieron un muy buen swatch. El único que yo pienso que la cajeteé un poquito fue este, que se llama Spiraling, no sé cómo se pronuncia, porque estuvo muy polvoso. O sea, sacó muchísimo polvo a la hora de yo hacerle el swatch. Pero, o sea, me tienen muy emocionada estos dos. Este es como un poquito más mate, pero este, vean el brillo que tiene. Vean este que está aquí. Definitivamente es una combinación bastante peculiar, chicas. Me muero por probarlos.
Mientras ustedes miraban los swatches, chicas, yo aquí me estaba preparando ya mi ojo, estoy poniendo corrector, porque a veces, ¿saben? Ya lo estaba haciendo sin grabarlo, pero dije, no, Yoshimi, a ver, muéstraselos, porque muchas veces dicen, no, Yoshimi, no te pusiste nada en el ojo, estás saboteando la paleta y todo eso. Se los comento porque mis reseñas con los productos de Jeffree Star, yo no sé por qué generan tanta controversia a veces en los comentarios entre la gente que las mira y llegan hasta a pensar que yo le tengo envidia a Jeffree. Ay, por favor, o sea, ¿cómo le voy a tener envidia, please? Admiración sí le tengo, pero envidia, por favor, solamente estamos dando pues nuestro punto de vista de los productos que estamos probando. Pero bueno, ya estoy lista. Déjenme acercar la cámara para que ustedes puedan ver con más claridad todo el asunto. Chicas, le bajé a la luz para que ustedes puedan ver como un poquito mejor lo que es la tonalidad de cada una de las sombras. Algo también que les quiero aclarar y que yo de mensa no les he dicho es que en varias ocasiones me han comentado que un ojo me queda mucho más oscuro que el otro. Y no es eso, chicas. Lo que pasa es que de este lado yo tengo una ventana que pues me da un poco de luz. Al momento de que me da luz aquí, se me deslava un poquito, pierde como esa intensidad, y de este lado pues nada más me da la luz que tengo de estas luces. Sorry, no puedo arreglarlo, plebes, pero esa es la cuestión. No crean que un lado está más tenue que el otro. No es eso, simplemente son las sombras que me dan, pero no se preocupen, plebes, ya pronto vamos a tener unas luces nuevas que nos den luz así bien parejito. Pero eso es lo que pasa, para que puedan entender un poquitito. Chicas, como ustedes se pueden dar cuenta, la paleta trae esos colores vibrantes. No sé si los voy a ocupar en esta ocasión, me quiero ir por un look que sea más utilizable, que ustedes digan, bueno, la paleta de Shawn y la paleta de Jeffree Star no está tan loca, la puedo utilizar. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner esta tonalidad, es polvosa, miren, sí es totalmente polvosa. Miren, quiero que vean que le hago muy despacito y sí tira un poco de pigmento. Así que, para que ustedes lo tomen en cuenta, vamos a quitar exceso. El espejo está muy perrito de París, la verdad. Vamos a aplicar esta que se llama Tanacon. Es la primera sombra de transición que estoy utilizando. Chicas, voy a utilizar mi espejo porque la paleta está muy pesada y ya me cansó la mano. Entonces me voy a ir con mi espejo este chiquito. Qué bueno, la verdad que no me hice mi base de maquillaje porque sí tira pigmento, chicas. Ahora, mis chicas, voy a... ¡Ay! ¿Qué hice? Le pegué a la rosita y miren, plebes, se cae muchísimo. Vean, nomás le hice ¡pum! Y vean, se cayó un montón de pigmento. Déjenme limpio la brocha. Les decía, voy a empezar a utilizar este que se llama Diet Root Beer. Sí, es muy polvosa, chicas. Vean, con mucho cuidado estoy tomando la sombra y sí se cae muchísimo pigmento. Lo voy a aplicar aquí en la cuenca, nada más para oscurecer un poquito. Es ligeramente un poco más oscurito que el primero que pusimos, así que la diferencia en realidad no va a ser mucha, pero estos dos tonos combinados creo que quedan siempre muy bien. Hasta ahorita les puedo decir que las sombras se difuminan muy bien, se fusionan bastante bien entre sí. Bueno, he utilizado solamente dos, pero estas dos creo que sí trabajan muy bien juntas. Chicas, me voy a ir por Flaming Hot porque los rojos es algo que siempre, yo creo que siempre debemos de probar de una paleta. Recuerden, bueno, este sí, miren, la fórmula es completamente diferente. Este no tiene absolutamente nada de caída. Oigan, ustedes mirando todo lo que tengo aquí abajo, mi cafecito y todo. Y este, lo que voy a hacer es aplicarlo aquí en la esquinita, chicas. He de decirles que no tiene tanta pigmentación así como yo pensé, más bien es una tonalidad que es construible, o sea, si ustedes le van poniendo como capa tras capa, pueden llegar a tener una tonalidad pues decente, pero en realidad así como que de primera instancia no fue tan potente, pero está bueno, o sea, está bonito pues, pero no estuvo tan potente, así como que ¡pum! Al ponerlo, que tú digas, a la madre, o sea, vean, rojo sangre, no. Enseguida, mis chicas, me voy a ir, creo que me voy a ir con Not a Fact. Este es un color que me llamó muchísimo la atención desde el principio, desde que lo miré. También tiene esa fórmula polvosa, para que lo sepan. Y lo que voy a hacer es ponerlo encima del rojo para ahumarlo un poco y sobre todo intensificar la tonalidad. Tiene buena pigmentación, chicas, vean. Desde que tú lo pones se puede sentir esa pigmentación, vean. Sí, definitivamente yes. Y poniéndolo sobre el rojo hace bastante buena combinación también.
Sí, me gusta. Voy a empezar a difuminar esta tonalidad que acabo de poner, que es el tono uva. Y lo que sí les puedo decir es que se batalla un poquitín en difuminarlo. O sea, no es tan fácil como los otros, tampoco tan difícil, pero sí, yo creo que sí necesita un poquitito más de trabajo, miren. Poquito, no mucho. Me gusta. Chicas, voy a empezar a incorporar los tonos metálicos. Me voy a ir con Illumina Tea, que es este verde, que me llamó muchísimo la atención también. Hizo un swatch muy bonito, así que vamos a ver qué tal. Este lo voy a poner en esta partecita de aquí. Tiene buena pigmentación, plebes, ¿eh? Buena. Oigan, yo sé, tranquilas, yo sé que a veces mis combinaciones las sacan de órbita y dicen, ¿what? Yoshime, ¿cómo pusiste este? Se supone que el oscuro va afuera, ¿cómo lo estás poniendo? Pero ya saben ustedes que yo me arriesgo siempre a todas estas cosas para tratar de sacar algo diferente, chicas. Aunque la técnica al final es la misma, porque ya por ahí alguien me dijo, siempre haces lo mismo, son los mismos colores y no sé qué tanta cosa, bueno... la técnica al final de cuentas pues es la misma, es mi técnica, pero sí trato como que de combinar los colores para que no se mire igual pues. Oigan, sí, definitivamente esta tiene una muy buena pigmentación. Yes. Una tonalidad que llamaba muchísimo la atención de esta paleta fue esta, Diet Cola, que es un plateado que se utilizó muchísimo en los 2000, chicas. Entre 90 a los 2000 el plateado estaba súper in, y que lo volvieran a integrar aquí fue así como que ¡wow! Esta tonalidad tenemos que probar, así que esta es la que voy a estar utilizando para ponerla en el resto de mi ojito móvil. No, mi ojito móvil no, mi párpado móvil. Y le voy a poner aquí, miren, aquí. Oh, wow, sí. Sí, sí, sí. Tuvo un muy buen swatch y vean, puesto con la brocha está demasiado perrísimo. Sí. Imagínense, si puesto con la brocha se traspasa así de bien la tonalidad, no quiero pensar cuando nosotros lo hagamos con el dedo. O sea, realmente está muy padre. Tiene la pigmentación, es increíble. Si se fijan, pueden hacer el efecto del cat crease sin necesidad de poner corrector ni nada, solamente poniendo la sombra. Me gusta. Chicas, me voy a ir con este que se llama ranch, o sea, el ranch que le ponemos a las ensaladas, y me lo voy a aplicar en esta partecita de aquí del huesito de la ceja para iluminarlo. ¡Wow! ¡Ay, no! Esto es demasiado, demasiado Throwback Tuesday, ¿o cómo se dice? Y o sea, es que neta, esto ya no se usa, plebes. Esto del blanco aquí ya no se usa. ¡Vean eso! ¡Ay, no! Déjenme, me difumino esto, plebes, porque o sea, está demasiado. Chicas, ¿cómo se pueden dar cuenta? Ya puse mi base de maquillaje porque necesitamos trabajar en la parte de abajo de nuestros ojos. Voy a empezar con esta que se llama Cheese Dust, así se llama, y trae un cochito. La fórmula de esta es también súper diferente, no es para nada polvosa. La voy a estar poniendo en esta partecita de aquí. Tiene una pigmentación muy buena, chicas, muy muy buena, vean eso. Ah, esto es a lo que yo le llamo que desde el principio te deje una buena pigmentación. Hay sombras que las tienes que ir construyendo y al paso de capa tras capa pues obviamente te queda muy bonita, pero por ejemplo esta que es la Cheese Dust, esta sí te deja una pigmentación increíble desde el momento que tú la pones en el párpado. Vean, aquí ya llevo dos capas de la sombra y se mira así súper ¡fum! Mírame. Chicas, voy a difuminar ese naranja con el Food Videos, que es este amarillo. Ay, lo tenía que utilizar. Yo decía, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Es polvosísimo, por cierto, para que ustedes sepan. Y pues nada, lo que voy a hacer es empezar a difuminarlo. Si se fijan, solamente en la orillita del tono naranja. Con mucho cuidado porque ya puse mi base de maquillaje y no la quiero arruinar, chicas. Siento que esta tonalidad amarilla es más que nada como para el párpado móvil, no tanto para la parte de abajo, pero
no podía dejar pasar la oportunidad de poder probarlo y decirles, no, ¿saben qué, plebes? Hizo un swatch perfecto, se aplica bastante bien, entonces por eso la tengo que aplicar. Miren, aquí ya es como la tercera capa que le pongo y ya a partir de la tercera capa es que sentí que empezó a dar esa tonalidad amarilla. Obviamente si la pongo en el párpado móvil creo que puede tener una pigmentación mayor, porque como aquí la estoy difuminando, chicas, pues obviamente la pigmentación se va a perder. Pero hasta ahí se va mirando pues bastante bien, bastante decente, nada espectacular. La verdad es que estas tonalidades son un poco difíciles, chicas. Uno espera muchísimo de las tonalidades amarillas, pero son difíciles. Chicas, ustedes saben de antemano que a mí no me gustan casi las tonalidades negras, pero ni modo, aquí la trae y la tenemos que utilizar. Lo único que... ¡Ay, güey! Está súper suelto el pigmento. A ver. Sí, con mucho cuidado, chicas, porque sí está así como que en cuanto lo tocas, se va el pigmento a la brocha, así que... ¡Ay, no! No quisiera, pero lo voy a poner aquí, miren, en la pura esquinita, como tratando de conectar el delineado que dice arriba con la partecita de abajo de mis ojos. Y solamente lo voy a dejar hasta la mitad, no quiero todo el ojo, chicas. Chicas, creo que hasta ahí quedaron los ojos. No sé si voy a poner otra sombra, a lo mejor en esta parte de aquí para iluminar el lagrimal. Ahorita le vamos a echar un ojito para ver si hay algún tono que nos pueda servir para eso. Déjenme, voy y termino mi rostro, pongo pestañas y ahorita vuelvo pues para ver qué más podemos lograr con esta paleta de Jeffrey en colaboración con Sean Dawson. Chicas, ya casi terminamos. Ahora estoy echándole un ojito a la paleta y creo que no hay ninguna que yo pueda considerar para poderla utilizar como highlighter, porque esta, la de Ranch, es bastante blanca. O sea, ustedes lo pueden ver aquí en el huesito de la ceja. Entonces, no, yo especialmente que soy morenita, no me va a quedar. Entonces, lo que voy a hacer es irme directo con uno muy, muy sutil, pero muy lindo, que es el Soft and Gentle. Este es de MAC y lo voy a poner muy bajito. Muy bajita la mano, digo siempre. No, pero este, si se dan cuenta, es uno de mis iluminadores favoritos, vean. No es dorado, es como es como rosita, algo así. La verdad, en mi piel se mira muy, muy bonito. Y lo he tenido por años, chicas. Yo creo que este lo he tenido como por unos 5 años, yo creo. Es que en realidad los iluminadores te duran una eternidad. Porque no, o sea, aunque uno ponga, igual la cantidad no es tan grande. Ustedes saben que un iluminador con poquito ya, pum, vean, te super ilumina. Chicas, yo creo que en esta ocasión no voy a poner luz en el lagrimal porque... No sé, o sea, como que ninguna me gusta para el lagrimal. Estaba mirando esta, la de Just a Theory, o ¿cómo se dice? Solamente una teoría, eso quiere decir en inglés. No sé, chicas, no sé si esta me podría servir. A ver, la vamos a utilizar, vean, estoy tomando... Ay, es que está como un poco café. Bueno, vamos a ver qué onda. No, definitivamente no me sirve, vean, no me sirve como... iluminador. Entonces déjenme arreglar este pedazo que ya la cagué. Ah, ay, no. Ahí está, creo que ya lo arreglamos. Ay, Bless, aunque sí ya me quedó diferente porque vean, este tuvo que quedar como más pegadito y este más salidito, así que ya saben ustedes por qué si miran esa diferencia. Bueno, mis chicas, las dejo con las poses perronas y después nos vamos con mis pensamientos finales acerca de la paleta de Jeffree Star con Sean Dawson. Chicas, vámonos directo a mis pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Qué opino sobre esta paleta? ¿Se las recomiendo o no se las recomiendo? No recuerdo si al principio les dije el precio, pero yo terminé pagando, creo que valía como $52, terminé pagando $56, algo así por el estilo, porque ustedes ya saben los impuestos y demás. No es una paleta para nada barata, es una paleta considerada de alta gama, obviamente por el precio. Vamos a empezar con lo bueno, chicas. La verdad es que las tonalidades están muy, muy bonitas. Me gusta
gusta mucho como la mezcla que trae. Es una mezcla, ¿cómo les puedo decir? No es una mezcla común, no es una mezcla como que, oh, podemos considerar la paleta solamente neutral o colores tierra. No, porque trae esas tonalidades que pues, pum, 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 como la rosa, la amarilla. Esta que está aquí también. Esta, la naranja. Esta naranja ahora es muy común en la mayoría de las paletas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, como que las compañías la están introduciendo mucho en todas las paletas que hacen. ¿Por qué? Porque es una buena tonalidad para hacer las transiciones en casi todos los maquillajes. Entonces, eso es algo que yo me he dado cuenta, que casi la mayoría de las paletas siempre traen un naranja o estos dos que están aquí, por excelencia. Siempre, casi siempre vienen eso, a menos de que sean paletas complementarias, como por ejemplo la de Yuya, la de Las Vegas. Y bueno, vamos a voltearnos de ángulo para que ustedes miren todo. Chicas, las tonalidades tienen muy buena pigmentación. Eso también me gustó muchísimo. No todas, obviamente. Yo creo que hasta la fecha no he encontrado una paleta que diga, wow, o sea, cada una de las tonalidades tienen una pigmentación increíble. No, pero creo que sí están bastante decentes. Si nos enfocamos en lo que es el empaque, o sea, a legua se mira que le pusieron empeño. El empaque es muy, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero obviamente muy Jeffree Star. Ustedes saben que él le pone toda la onda a los empaques. Pero yo aquí sí he de ser bien sincera. Yo no había visto los empaques de las otras paletas. Ya tengo una de Jeffree, la Joe Breaker, y es una paleta normal. Pero de esta, yo sinceramente, chicas, pensé que esto era como un plástico duro y no. Esto es cartón. Eso sí les tengo que decir. Me sentí así como que, ¡oh! ¿Cómo? Yo realmente pensé que esto era un plástico duro, como, no sé, a lo mejor fueron mis ideas, pero esto es cartón puro. Me gusta la idea que le dan porque pues es diferente, pero pues el material no está tan nice y realmente a mí lo que me interesa es que lo que viene adentro sirva. Las cosas que no me gusta, oh, y otra cosa que les quiero decir, el espejo está muy, muy nice, chicas. Está bastante nítido. Ustedes pueden ver que algunos espejos no tienen calidad y este sí la tiene. Algo que no me gustó, bueno, ya les dije, esto que sea de cartón no me gusta tanto. Es muy pesada la paleta, chicas, muy, muy pesada. Entonces, para mí, aunque traiga, el hecho de que una paleta traiga un espejo es precisamente para eso, para que tú lo utilices cuando te estés maquillando y no tengas que estar agarrando otro espejo. Pero en realidad esta cosa está demasiado pesada, o sea, no la puede tener uno aquí porque a la segunda sombra ya está súper cansada, vas a terminar con un, así, miren, con un gato bien perrón. Ahora, no me gusta, eso es un gusto muy, muy personal. Casi no me gustan las sombras que son muy polvosas porque me generan un problema. O sea, es como que tener el doble de cuidado de lo que tengo que tener. No me disgustan, pero si lo puedo evitar, mejor para mí. Entonces, esta paleta sí es un poquito polvosa, chicas. Así que si ustedes son de esas personas que también le molestan los pigmentos muy, muy sueltos en las sombras como estas, yo creo que no te va a gustar la paleta y vas a renegar toda la vida. Así que ténganlo en cuenta que casi la mayoría, no todas, por ejemplo, She's Dust, este naranja, este rojito, ¿cuál otra? Esta tampoco no es para nada polvosa, pero sí, por ejemplo, la Tanacon, Diet Root Beer, la negra también es bastante polvosa. ¿Cuál otra utilicé? Bueno, total que sí son polvosas, así que tómenlo en cuenta. El amarillo, chicas, porque ese pum resalta en la paleta, no es una sombra esa que te dé como que el pop luego, sino que es una sombra construible. Les digo, hasta la fecha yo no he encontrado ninguna sombra que realmente diga, wow, o sea, este amarillo desde que lo pones te queda perfecto. No, pero sí es construible. En realidad, chicas, la paleta es buena, es una paleta bonita, solamente que si eres, por ejemplo, súper fan de Sean Dawson, si eres súper fan de Jeffree Star, cómpratela. Si no eres súper fan de ellos, creo que las tonalidades no son tan, ¿cómo pudiera decir? No son tan particulares como, por ejemplo, no quiero comparar, pero la paleta de Tati trae algunas tonalidades muy, muy comunes, pero también trae unas tonalidades que dices tú, ah, caray, esta yo no la tengo en ninguna paleta, y los glitters pues son buenísimos. En cambio, esta yo creo que la única tonalidad que pudiera como atraparme va a ser esta, la de Trisha, pero en sí todas las demás son tonalidades muy, muy comunes. La calidad es buena, chicas, pero nada sorprendente. Eso es lo que yo quiero que sepan, al menos bajo mi punto de vista. Algo que sí tengo que hacer como que hincapié es que los nombres que utilizó para cada una de las sombras, pues obviamente lo diferencia de las otras paletas que hemos probado, porque pues son muy,
muy él, por así decirlo. Por ejemplo, si yo hiciera una paleta, obviamente a una sombra le llamaría plebes, porque es algo que me distingue. Entonces Sean lo que hizo fue ponerle los nombres que más lo distinguían a él como persona. Así que, pues no sé, chicos, ahí les dejo las cosas buenas, las cosas malas que bajo mi perspectiva yo miro en esta paleta. Cuéntenme a ustedes qué les pareció, les gustó, no les gustó, les llama la atención. A mí sinceramente no me llama tanto la atención, para serles bien sincera, ¿para qué voy a echar mentiras? No me llama tanto la atención por la combinación de colores. Ustedes saben que yo soy más tierra, más como de estos colores, pero en sí la paleta pues sí es buena y sí tiene calidad. Así que ahí se los dejo, ahí les puse las cartas sobre la mesa. Ahora cuéntenme ustedes qué les parece, las voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios. Yo, chicas, las dejo, les mando un besote. Ay, y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.